Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos al noticiero 7 días en la técnica. Como siempre, llegando a ustedes con la información más importante de nuestra universidad. En la entrevista de la semana, Andrea León conversará con María Magdalena Zambrano, delegada de la Dirección General de Misiones Universitarias. Les invito a ver los titulares. 5 tips sobre cómo archivar de mejor manera en la UTPL. Posesión del nuevo director de Arquitectura y Arte. Ciclo de conferencias por el Día del Administrador. En días anteriores se posesionó el nuevo director del Departamento de Arquitectura y Artes, Magíster Cristian Balcázar. A continuación, los detalles. El 14 de junio se desarrolló el acto formal de posesión de Cristian Balcázar Arciniega como nuevo director del Departamento de Arquitectura y Artes y responsable de la sección departamental de Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio. En el evento se procedió a la lectura del acta de posesión y a la toma de promesa por parte de Gabriel García, secretario general de la UTPL, en donde Balcázar se comprometió a desempeñar su nuevo cargo con fidelidad a la visión de la universidad, capacidad de liderazgo, espíritu de equipo, humildad y flexibilidad. Este evento contó con la presencia de autoridades de la universidad como José Barbosa, rector, Juan Pablo Suárez, vicerrector de investigación, Gabriel García, secretario general y Ramiro Correa, director del área técnica. Finalmente, el rector de la universidad expresó los mejores deseos al nuevo director departamental y enfatizó las responsabilidades confiadas a él en pro de la UTPL. La titulación de Administración de Empresas celebró el Día del Administrador con un ciclo de conferencias magistrales. A continuación, la nota. Este 21 de junio, en las instalaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja, se desarrolló las primeras jornadas académicas por el Día del Administrador, denominadas Estrategias Empresariales como Herramientas Competitivas para los Negocios, organizadas por la Asociación de Estudiantes de Administración de Empresas de la UTPL. El evento contó con la presencia de 300 participantes, entre estudiantes universitarios y profesionales de perfil administrativo. Adrián Burgos, presidente de la Agencia Laica y ponente nacional de las jornadas, explicó su conferencia denominada El Marketing Digital ha Muerto. Básicamente el enfoque está en que pensar que el marketing digital es una división, un departamento, ya no es. Por eso la conferencia se llama El Marketing Digital ha Muerto. Y no es que ha muerto y desapareció, simplemente evolucionó. Obviamente hay un poco de en el título hay un poco de controversia, pero básicamente ya se trabaja integral. Nos ha pasado mucho eso en la agencia, que se ha dividido. La agencia tradicional hace lo tradicional, comerciales, volantes, cosas básicas, y la agencia digital hace la parte digital. Brian Vargas, estudiante de sexto ciclo de Administración de Empresas, expresó que estos eventos aportan significativamente en su formación profesional. Me parecieron muy novedosas para nuestra carrera, ya que nos sirve mucho debido a que hablan sobre innovación, emprendimiento y cómo hacer que la ciudad o una empresa pueda surgir y pueda tener mejores ingresos para la sociedad. En el evento se impartieron temáticas como estrategias empresariales para superar la crisis, alianzas estratégicas, comunicación corporativa, responsabilidad social, marketing digital y tradicional, emprendimiento, productividad empresarial, entre otras. En nuestro segmento de 5 tips, les hablaremos sobre cómo archivar de una mejor manera en la UTPL. Veamos. Sería el de la sensibilización y el apoyo irrestricto de las autoridades, de los directivos y también del recurso humano que trabaja en esa organización. Es importante tener ese apoyo, esa sensibilización, ese entendimiento de estas personas, de estos funcionarios, de estos empleados, con relación a la importancia que tienen las instituciones, los documentos para las instituciones o las empresas o las organizaciones. Partiendo de esto es que ellos entiendan que tiene una responsabilidad sobre los documentos que generan, producen o reciben, que tramitan, y esa responsabilidad va vinculada con
la realización eficiente de sus actividades de la manera adecuada, cómo van a gestionar esos documentos y, por supuesto, tiene que ver con qué van a hacer con los documentos, cómo los van a tratar luego que los han tramitado, cómo los van a organizar, si los van a transferir, dónde los van a instalar, dónde los van a enviar luego que ya no se utilicen y, por supuesto, tiene que ver con la eliminación documental. El segundo tips para hacer una buena gestión documental en las organizaciones está relacionado con los diagnósticos de la situación archivística. Es decir, hacer una evaluación de cuál es el estado actual que tiene la organización, y en este caso una universidad, con relación a la gestión de los documentos y la manera como se llevan sus archivos. Este diagnóstico nos va a permitir elaborar o tener una visualización de los problemas que existen. El tercer tip sobre una buena gestión documental está relacionado con la creación o el diseño de un proyecto para consolidar un sistema de gestión de documentos. No basta con la existencia de un archivo general que centralice los documentos de la organización, sino que hay que crear un sistema de gestión de documentos en donde existan un conglomerado de archivos que trabajen de forma cooperativa, dirigidos por un archivo general o central, en donde este archivo eleve o elabore también unas directrices que permeen al resto de los archivos con el objeto de que se haga una buena gestión documental dentro de este sistema de gestión de documentos y archivo institucional. Que tengamos los recursos necesarios para que se puedan gestionar los documentos en una organización. Esos recursos están representados por un buen espacio físico donde se puedan almacenar los documentos, que tengamos los equipos de archivo, las carpetas, las cajas o los cartones, como ustedes los llaman, los materiales de trabajo, los implementos de trabajo, para que el personal pueda hacer su trabajo. Por supuesto, otros recursos de índole presupuestaria, de índole de recursos humanos y recursos tecnológicos que también van a apoyar el trabajo de las actividades de gestión de documentos, como equipos de computación, software para la gestión documental. Ejecución propiamente dicha del proyecto de gestión documental o de la consolidación de un sistema de gestión documental. Este proyecto debe estar vinculado a la realización o a la verificación de una serie de estrategias o de la ejecución de una serie de estrategias que se hayan planificado con el objeto de crear ese sistema, el cual a grosso modo pudieran tener como alguna de las acciones a tomar la creación de una política de gestión de documentos, el establecimiento de las responsabilidades dentro de la organización en materia de gestión documental, la consolidación de ese sistema de cooperativo de archivos, que sería el sistema de archivo institucional. La Universidad Técnica Particular de Loja desarrolló varias actividades en los meses de abril y junio, como conmemoración al cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, proyecto denominado UTPL Recuerda Cervantes. En el marco de esta conmemoración se desarrollaron las Jornadas Cervantinas y el Festival Cinematográfico Cervantino, evento que consistió en un ciclo de conferencias magistrales y rodaje de documentales, con la participación de expertos nacionales e internacionales. Yo leo Cervantes es la segunda actividad que se realizó el pasado 28 y 29 de abril, con el objetivo de impulsar la lectura de las obras del autor español. La Universidad Técnica Particular de Loja está intentando mostrar, no solo conmemorar la fecha del fallecimiento, sino toda la obra de Cervantes, en especial, si puede ser, la del Quijote. El 23 y 24 de junio se realizó el evento Cervantes va al colegio, evento artístico, cultural, música y danza en el entorno al tema, dirigido a los estudiantes de los colegios de la ciudad y público en general. Se llevó a cabo la presentación de Sei Corde, grupo de cuerdas, acompañado por el grupo de danza contemporánea de la UTPL. Se realizó un concierto didáctico
en donde los mismos estudiantes realizaban una explicación previa a la parte instrumental y dancística. Cervantes ha sido considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito la obra Don Quijote, quien falleció en abril de 1616. Por esta razón, en el 2006, a nivel mundial, se han realizado varias actividades en su memoria, y la UTPL, a través de la Unidad de Gestión Cultural, vio esta ocasión como una oportunidad para dar a conocer a nivel académico, artístico y cultural la vida y obra de Don Miguel de Cervantes. La titulación de Ingeniería Química organizó la feria denominada Demostrando lo que sé. A continuación, los detalles. El pasado 23 de junio se realizó la segunda feria de proyectos de Ingeniería Química, Demostrando lo que sé, en el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja, por la titulación de Ingeniería Química y Federación de Estudiantes. El propósito de este evento consistió en presentar los principales proyectos de investigación e innovación desarrollados por los estudiantes de Ingeniería Química, ante sus compañeros, docentes y estudiantes de diferentes colegios de Loja. El acto de inauguración contó con la participación de Paul Hidalgo, presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química, y Juan Carlos Romero, coordinador de la carrera, quien durante su intervención definió al ingeniero químico como un especialista en todos los procesos relacionados con las transformaciones físico-químicas de la materia. Hay ideas interesantes que seguramente merece la pena profundizar y seguir estudiando también a nivel de investigación. Los estudiantes se están comprometiendo claramente en desarrollar sus capacidades, profundizar su conocimiento y todos estamos haciendo lo mejor para lograr este resultado. Esta feria es realizada anualmente con el objetivo de visibilizar y compartir el conocimiento adquirido y generado por parte de los estudiantes dentro del desarrollo de sus actividades de gestión productiva 4.1 y 4.2. Dentro del transcurso de mi carrera, lo que más me ha cautivado, lo que más me ha gustado es el estudio que se puede dar a las plantas, ya que nosotros vivimos en uno de los países más diversos del mundo. Entonces, con eso tenemos un campo extenso para investigar. Y en el caso, por ejemplo, ahora mi tesis se trata sobre eso, sobre elución de compuestos, o sea, del achote, que es una planta que la encontramos en Zamora, la encontramos en Manabí. Somos uno de los países, de los primeros países exportadores de achote. Vale destacar que en esta segunda edición se presentó cerca de 40 proyectos relacionados con la contaminación de aguas como mina de cobres y desalación de agua de mar. Realmente realizar no solo la segunda feria, sino dar continuidad a esta feria resulta muy interesante porque así podemos dar a conocer todo lo que los estudiantes aprenden en las aulas de clase y en los laboratorios. Y no solo eso, sino que los estudiantes de los diferentes colegios puedan conocer y participar de esta feria y puedan animarse a seguir titulaciones que parecen un poco fuertes, pero que al final dan frutos sorprendentes y que son carreras muy interesantes y con mucha proyección al futuro. Es momento de ir a nuestra primera pausa comercial. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Ya volvemos. No existe límite para todo lo que puedes hacer y conseguir. Apuéstale a tu futuro descubriendo tu pasión. ¿Qué esperas para reflejar tu pasión? Estudia en la UTPL. Inscríbete para la prueba de admisión hasta el 15 de julio ingresando en presencial.utpl.edu.es. Ser más es reflejo de tu pasión.
Bueno, el estudiar en la UTPE me ha servido de mucho, ya que me facilitó los estudios de posgrado a distancia, en vista de que yo trabajo y tengo el tiempo muy ocupado y no he tenido el tiempo para poder estudiar de manera presencial, así es que el estudio a distancia ha sido de gran ayuda para mí. Yo creo que me impulsó a estudiar en la UTPL más el prestigio que tiene la universidad. Estudié en la UTPL porque es una de las instituciones educativas a nivel superior que se encuentra acreditada en el sistema educativo nacional, porque además con su modalidad a distancia nos brinda bastantes oportunidades para las personas que no tenemos la posibilidad o que estamos trabajando de poder acceder a un título superior. Una de las razones por las que estudié en la UTPL es porque tengo el conocimiento de que un título de UTPL tiene un reconocimiento internacional, además de ser una de las universidades más prestigiosas del país. Buenas noches y bienvenidos al espacio de la entrevista de la semana. Hoy abordaremos el tema del Kit Solidario Cuenta Conmigo y para ello nos acompaña María Magdalena Zambrano, quien es delegada de la Dirección General de Misiones Universitarias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por el espacio. María Magdalena, para que nos comente precisamente de qué se trata este Kit Solidario Cuenta Conmigo. Bien, el Kit Solidario Cuenta Conmigo es un conjunto de materiales que desde la psicoeducación va a ayudar a los niños que han sufrido alguna pérdida en el terremoto para superarla. ¿Cómo nace esta iniciativa, departamentos que han estado apoyando este trabajo que se ha desarrollado? Esta iniciativa nace de una persona particular, que es Ruth Cecilia Espinosa Hidrobo. Ella fue la idea del cuento. A partir de allí se unió con dos profesores de la titulación de psicología, que es Byron Bustamante y Adrián Vázquez. Con ellos ya se pusieron de acuerdo y generaron lo que es el cuento en sí. A partir de allí acunó esta idea Misiones Universitarias dentro de todas las iniciativas que está haciendo la UTPL para ayudar a las personas afectadas por el terremoto. Y nosotros, desde Misiones Universitarias, lo enlazamos a la Misión Idente Ecuador. Esta va a ser una fase de la Misión Idente Ecuador que nos va a ayudar a evaluar también los sitios para la futura misión profesional que se va a hacer en los sitios afectados. Okay. ¿De qué está, en este caso, compuesto el Kit Solidario? ¿Qué es lo que contiene? Si podemos hacer una breve descripción. Claro, el Kit Solidario lleva una mochila, una caja de crayones, una tarjeta, dos títeres y el cuento. Aquí me voy a detener un poquito en la parte de la tarjeta porque pedimos colaboración a algunas instituciones educativas de Loja donde los niños pudieron escribir o redactar sus mensajes, dibujos, etcétera. Es una tarjeta que encierra el mensaje de los niños lojanos para los niños que han sufrido esta catástrofe. Por una parte. Por otra parte, el cuento, como ya lo mencionamos antes, es un cuento que a partir de la psicoeducación va a ayudar a los niños. O sea, no es un cuento solo que se narra y ya está, sino que aparte de la interactividad que tiene el cuento, va a ayudar a los niños a salir de su crisis. ¿Cuál será en este caso la mecánica a través de la cual ustedes podrán realizarán la entrega y a cuántas personas se beneficiarán? Bien, nosotros en esta primera entrega, porque se cuenta que el Kit Solidario tenga tres fases, ¿no? Esta primera fase que sale la entrega el 2 de julio y regresa el 7 de julio los voluntarios. La segunda fase que va a ser del 16 al 24 de septiembre, que es la Misión Idente Ecuador, y en diciembre, posteriormente, para cada una cubre una parte. Por ejemplo, esta primera parte es para superar la crisis. La segunda fase que es para la pérdida y la tercera fase que es para la superación. En esta primera etapa, en esta primera fase, según nos menciona, tal vez lugares puntuales en los que se hace la entrega. Sí, vamos a hacer varias entregas en Canoa, en Bahía de Caracas, en Pedernales, en Manta, pero básicamente vamos a priorizar los orfanatos o los comedores públicos.
Según nos comentaba, se trabajó el tema de las tarjetas con los niños de establecimientos educativos, pero acá también tenemos los títeres. ¿Esto cómo se desarrolló? ¿Con el apoyo de quién se lograron en este caso realizarlos? Bien, como ya lo expresé, son 1,000 kits y cada kit lleva una pareja de títeres. Entonces hablábamos de 2,000 títeres. Pues no fue una tarea fácil, tuvimos que pedir mucha ayuda y la gente respondió, se sumó a esto, sobre todo dentro de la universidad, personal docente, administrativo y también estudiantes, ¿no? Muchísimos estudiantes que se sumaron a la causa para elaborar los títeres. Aparte de eso, si hablamos de material, personas civiles que también donaron para comprar material para poder elaborarlos, y algunas instituciones educativas privadas que también donaron materiales para poder hacer los títeres. Para que nos comente en breve resumen de qué se trata este cuento, que también es parte del kit solidario. Sí, el kit, dentro del kit, el cuento es una parte fundamental porque se trata de dos niños que pasan por la situación del terremoto, que se encuentran en un refugio, y que a partir de allí ellos deciden juntos salir de la crisis y ayudar en ese refugio. Aquí, bueno, pasan muchos personajes y eso, pero hay que agradecerle a Ruth Cecilia Espinosa, que fue la persona quien escribió el cuento, la primera parte del cuento, y la segunda parte, Adrián Vázquez, porque también tiene una parte fundamental que es acerca de qué hacer en el caso del terremoto. Entonces es un cuento que está bastante completo, aparte de la psicología que se va a tratar en este cuento para los niños, hay una segunda parte que es de las técnicas que tienen, qué tienen que hacer, cómo superarlo, cómo, si hay un terremoto, qué hacer, qué es una réplica, y ahí aparecen también otros personajes que van a ayudar a los niños. Mari, realmente creo que son importantes todas las iniciativas que se han desarrollado desde la universidad. Yo quiero agradecerle esta noche por asistir a este espacio de la entrevista de la semana. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y simplemente invitarlos a que se sumen a la misión Idente Ecuador, que las inscripciones muy pronto van a estar abiertas y se va a realizar del 16 al 24 de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero agradecerle la presencia de hoy a nuestra invitada. Nos ha acompañado María Magdalena Zambrano, delegada de la Dirección General de Misiones Universitarias. Los dejamos con más de su noticiero 7 días en la técnica. Luego de la pausa comercial, regresamos con más de 7 días en la técnica. Cursos MOOC, una opción para iniciar tu carrera. MOOC UTPL es la propuesta de la Universidad Técnica Particular de Loja en el marco de la oferta de cursos en línea masivos y abiertos, que se canaliza a través de la Dirección de Tecnologías para la Educación y la Dirección de Materiales y Recursos Educativos. Para Mónica Chamba, magíster en Gestión Empresarial, los cursos MOOC le brindan una formación continua y le permiten innovarse en lo que ya aprendió. Y creo que es una forma accesible de que muchas personas necesitan capacitarse de manera continua y sobre todo actualizar sus conocimientos, innovarse en lo que ya aprendieron, y es una oportunidad muy grande que las personas pueden acceder. Ella emplea los momentos libres en casa y los fines de semana para revisar los contenidos de los cursos MOOC. El proyecto de los MOOC inició en la UTPL en el año 2015 como un plan piloto con el propósito de experimentar el uso de nuevas herramientas para la educación virtual. Y tal como lo indica la doctora Rosario de Rivas, vicerrectora de modalidad abierta y a distancia, los tres cursos con los que empezaron tuvieron buenos resultados. Fueron sobre gamificación, ciclo contable, introducción a la contabilidad.
Tuvimos alumnos matriculados en estos cursos, alrededor de unos 500. Fue la primera experiencia que tuvimos de ofertar estos cursos. Desde entonces, cada vez son más las personas que acceden a estos cursos MOOC UTPL desde diferentes partes del país y del mundo. Actualmente en la plataforma están inscritos alrededor de 5.600 estudiantes. Andrea Quesada, economista de profesión, indica que decidió seguir un curso MOOC porque es gratuito y porque actualmente dicta la materia de realidad nacional y ambiental. Y eso me ha permitido, además de adquirir nuevos conocimientos para mí, también impartir esos conocimientos en el ámbito social, económico, político y cultural a mis estudiantes. Para la profesional, estudiar en línea significa eliminar las barreras geográficas y económicas de los estudiantes. Precisa que le ha permitido organizar su tiempo para culminar el curso con éxito. Se ha adaptado a mi disponibilidad de tiempo, generalmente en los fines de semana, porque de lunes a viernes prácticamente me dedico a otras actividades, no solo laborales, sino que también como madre de familia. Una vez aprobados los cursos MOOC, los estudiantes tienen la posibilidad de validar sus conocimientos a través de un examen y aprobar las tres materias que forman parte de la malla de estudios del primer ciclo en la UTPL en la modalidad abierta y a distancia. Puedes presentar tu solicitud en el centro universitario más cercano hasta el 19 de julio. El examen será los días 30 y 31 de julio. Conoce más en distancia.utpl.edu.es/trámites. Con esto, amigos, hemos finalizado la presente emisión del noticiero 7 días en la técnica. Les recordamos que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es o vernos a través de nuestro canal en YouTube en www.youtube.com/utpl o seguir a nuestro Twitter que aparece en pantalla. Que tengan una buena noche.